Asistimos la tarde del Viernes Santo al impresionante acto del descendimiento del Señor Sepultado del Templo de la Recolección, tras la lectura de las 7 palabras por Fray Leonardo García. Este Cristo que fue crucificado también se procesiona, tal como sucede desde antaño, desde épocas relativamente recientes, pero ya conformadas en toda una tradición, en el templo Recoleto, que vibra y que muy dentro de su corazón vive intensamente ese cruento momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y el conmovedor momento del descendimiento, herencia de Fray Miguel Murcia, quien compuso esta bellísima marcha fúnebre, Sudor de Sangre, a cuyos acordes salía el Señor Sepultado del Templo de la Recolección. Y después de ese acto conmovedor, al cual asisten cientos de personas al Templo de la Recolección y llegan desde muy temprano para vivirlo pasado el mediodía. Vamos ahora, amigos y amigas, a la noche de este Viernes Santo 25 de marzo 2005, cuando Frente a nuestros ojos tenemos las andas del Cristo yacente del templo Recoleto. Cristo muerto, que es parte también de lo que la Iglesia nos invita a meditar en este Triduo Pascual. Recordemos esos grandes misterios capitales de la fe. Cristo crucificado, Cristo sepultado, Cristo resucitado. Y que la muerte del Señor nos conmueva, nos haga vibrar, nos desacomode, para que también sepamos descubrir aquellos Cristos de a pie, aquellos Cristos de hoy, aquellos Cristos de este momento que necesitan también de nuestra ayuda. Y que posiblemente nosotros nos hagamos los desatendidos. De tal manera que estas transmisiones queremos también que no sean solamente parte del arte guatemalteco, sino que también sean un signo, una ocasión para que nosotros reflexionemos y tengamos un cambio de vida. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Es el significado de las santas procesionales, Padre, que esta tarde de Viernes Santo nos traen un mensaje también para cada uno de nosotros. La corona de la misericordia tiene precisamente esta jaculatoria que nos hace referencia a esa pasión del Señor que nos abre la misericordia divina. Evidentemente la acción del Señor al darnos a su Hijo, quien da toda su vida, no parte, sino toda su vida. No es un Dios que da elementos, da obsequios, da regalos, sino se da a sí mismo. Y en su pasión y en su muerte encontramos esa misericordia, porque no quiero que el pecador se condene, sino que se convierta y se salve. Veíamos en la parte de atrás de las andas un corazón que derramaba sangre, que derrama sangre, el corazón de Jesús. Y ustedes van a ver una ovejita que está bebiendo esa sangre. Han querido poner a esta oveja como representación del pueblo, como si fuera usted y como si fuera yo, alimentándose de esa sangre. Es interesante, ¿verdad?, cómo nuestros artistas guatemaltecos, a quienes les debemos mucho y agradecemos esas noches y largas jornadas de desvelo, nos presentan estas figuras o estos complementos, porque la parte central pues es la imagen que se venera. Pero en su momento, cuando tengamos nuevamente esta hermosa toma, piensen ustedes si nosotros también estamos siendo alimentados por la sangre de Cristo, si nosotros no estamos dejando pasar de por gusto a un lado esa sangre derramada por el Señor. Las hermanas directivas nos han propuesto una alegoría que está vinculada con Santa Brígida. Por eso vamos a ver a Santa Brígida, que contempla la revelación de la Santísima Virgen al rezar 7 Ave Marías por los dolores de su corazón. En las andas vamos a ver también un altar donde destacan 7 capillas en honor a los dolores de Nuestra Señora. En la parte final destaca la consagrada y coronada imagen de María Santísima de la Soledad, que desde su trono de gloria contempla a todos sus hijos, que meditamos sobre los dolores internos de su corazón y nos consuela diciéndonos estas palabras que son la base de la alegoría. Yo seré su eterna consolación y alegría. Por eso decíamos esto de las familias, ¿verdad? Y quizás no hay problemas, es decir, problemas de familia, de relación familiar, pero de deudas, de enfermedades, que podamos abrir nuestro corazón y escuchemos estas palabras. Yo seré su eterna consolación y alegría. Creo que son dos palabras muy vinculadas con Nuestra Señora la Virgen María. En esta época, cuando la